campeón de España sub-16 de longitud y 100 metros vallas, campeón de España en sub-16 60 metros vallas, campeón de España sub-18 60 metros vallas, récord de España lo hice en sub-16 también 60 metros vallas, récord de España sub-20, bueno, la tercera España absoluto, líder europeo sub-18, líder mundial sub-18 y ahora líder europeo sub-20. No hay obstáculo que frene la progressió de Daniel Castilla. Un talent innat i un físic privilegiat li han permès durant aquests anys regnar categories inferiors. Per ara, arriba al campionat absolut amb 17 anys i entra per la porta gran amb un bronze als 60 metres tanca i un seguit de rècords d'Espanya en la carrera més ràpida de la història del nostre país. Sí, pues la verdad es que no me lo esperaba. O sea, llegar al campionat absolut como 13 en el ranking y acabar tercero no es algo que pase siempre. Y siendo el más joven de los participantes, yo supe que pues, estaba para correr tiempos rápidos y no estaba. No sabía que estaba para correr 770 con la valla absoluta. Yo mismo ya me creo que estoy bueno en esto y que puedo llegar lejos. Tan fuera que muchos ya lo comparan con toda una leyenda de la disciplina, Orlando Ortega. Porque soy así, fibradito, largo, como tú has dicho. Y también la técnica, la parte técnica, la verdad que ya mucha gente me empieza a comparar con él. Es un placer, ¿no?, que te comparen con un subcampeón olímpico, es pues, que algo está haciendo bien. Encara que ell té ben clar quién es el seu referent. Gidiel es mi entrenador, mi mentor, también mi psicólogo, mi mejor amigo. Estos 3 años ha sido casi todo para mí. A los 3 meses de estar con él, él entrenaba en ese momento en Italia. Y el entrenador pues era Santiago Antunes, un entrenador cubano, donde él forma a Orlando, a Gigi cuando era joven, a Dairon Robles que tuvo el récord del mundo, que le dijo que, bueno, que el chico no se le da mal tampoco esto. L'ajuda de Juan Alberto Quiñones, qui treballa per potenciar al màxim les seves capacitats físiques. Muchas veces me han dicho eso, que va a llegar a un 90, un 95, un 92. Aún tenemos mucho margen. Me entiendo muy bien con mi entrenador, con Alberto, con Gidiel, por esa ambición, ¿no? Dani continuará botando obstáculos por arriba, seu gran objetivo. Medallista olímpico. Mi sueño. Sí, todos los olímpicos que han hecho medalla, todos son personas como yo, todos tienen dos brazos, tienen dos piernas. Si ellos pudieron, yo que también puedo.